Estamos acá en Florida, en el barrio Pueblo Español. Acabamos de hacer el lanzamiento de una nueva iniciativa local de cuidado que consiste en trabajar en el apoyo a un centro diurno que está funcionando, trabajando, poniendo profesionales a trabajar cuestiones de estimulación cognitiva, de estimulación física, pero además desarrollando un proyecto piloto que, como bien decías tú, le han dado a llamar asistente personal comunitario, que es un asistente personal como volante que va a atender distintas familias, porque muchas veces se nos decía acá que hay una policlínica cerca donde asisten estas personas, personas mayores que tienen una dependencia moderada, pero que tienen dependencia, y muchas veces, por ejemplo, no pueden ir a la consulta, se les hace trasmano ir a la consulta, no pueden recoger los remedios, tiene algunas necesidades puntuales de la casa. Entonces la idea es que este asistente personal en el correr de la semana vaya teniendo una agenda con las diferentes familias y vaya resolviendo esos problemas para estas familias, y se ha pensado en el tramo de gente que esté entre los 30 y los 80 años para cubrir de alguna manera la parte que no cumplen los asistentes personales, que están 4 horas por día con cada persona en cada familia. Creo que es una actividad súper interesante, y esto demuestra una forma de gobernar, que es tratar no solo de planificar los servicios centrales del sistema de cuidados, sino que estar abierto a ideas que puedan surgir de una comunidad dada, como en este caso la gente de Pueblo Español en Florida, que se juntaron. Acá participó la policía, participó ACE, participaron organizaciones sociales, vecinos de a pie, el SOCAT, y entre todos armaron esta idea. Nosotros a su vez le estamos transfiriendo 600.000 pesos, unos $20.000, para que desarrollen este proyecto a lo largo del año. Y así como nosotros creemos en el control social de parte de la gente, que la gente pueda controlarnos a nosotros en cómo usamos los dineros de todos, acá le estamos transfiriendo parte de ese dinero a la comunidad para que también la comunidad se haga responsable por esos recursos, y nosotros vamos a hacer un acompañamiento y un seguimiento de cómo se va ejecutando el proyecto, cómo se destinan los recursos efectivamente, qué resultado va generando. Y en la medida que esta experiencia pueda resultar útil para la comunidad, bueno, entonces aprender de ella y de pronto replicarla en otros lugares del país donde se presenten situaciones similares. De esta manera lo que logramos es incorporar el conocimiento que la sociedad tiene acumulada y lo incorporamos como parte del sistema de cuidados. Ellos también son sistema de cuidados.